Andrés, ¿cuáles son las sensaciones teniendo en cuenta que hoy viernes puede ganar Quilmes y decretar el descenso de Unión, o hacerlo Independiente, o el mismo Unión si no gana descender? Y en este contexto, teniendo en cuenta también que es la fecha previa al Clásico Santafesino, ¿cómo se vive en el jugador este? Sí, sabemos lo que puede pasar, ¿no? Pero bueno, como siempre decimos, ¿no? Nosotros pensamos en tratar de hacer bien las cosas nosotros, partido a partido, y bueno, pelearla hasta que nos dé. Esta fecha puede llegar a ser el paso que falta para que se concrete lo que nadie quiere, pero bueno, como te dije, tengo que pensar en el partido con San Lorenzo, tratar de hacer lo mejor el lunes y ir partido a partido y terminar el torneo de la mejor manera. ¿Se habló en la intimidad del grupo sobre esta posibilidad y cómo hay que sustraerse a esta posibilidad? No se habló porque ya todos lo sabemos en la realidad, y lo sabemos de hace fecha atrás, que cada partido que dejamos pasar, que no podíamos ganar, nos terminaba hundiendo cada vez peor, ¿no? Sabemos la realidad que estamos viviendo y sabemos que es muy probable que en poco tiempo pueda llegar a suceder lo peor, ¿no? Pero bueno, como te dije, creo que nosotros la vamos a pelear hasta que nos dé, y bueno, el partido con San Lorenzo para nosotros es muy importante para volver a ganar, y bueno, después si pasa lo que nadie quiere, tenemos que tener el profesionalismo para seguir matándose por esta camiseta y terminar haciendo de la mejor manera las cosas en lo que queda el torneo. Te decía que ya no depende de ustedes, Andrés. No, es la realidad. Ya no depende de nosotros, y bueno, como te dije, hay que pensar en lo que viene y bueno, lo que pase se verá. Al margen de los resultados de Quilmes y de Independiente, ¿cómo entra el jugador de Unión a la cancha para enfrentar a San Lorenzo? Con el orgullo que uno tiene, ¿no? Uno, por más allá de que pase lo que no queremos, tenemos que salir a jugarle a San Lorenzo, a ganarle, a matarnos por esta camiseta, por la institución, por respeto a todos, ¿no? A la gente que nos apoya siempre, y por nosotros mismos, ¿no? Creo que uno tiene un orgullo propio que quiere salir a ganar en cualquier cancha. Y más allá del tema del descenso, nos tenemos que matar en donde juguemos. Y bueno, no va a ser la selección con el partido con San Lorenzo, porque lo venimos haciendo. Lamentablemente los resultados no se dan, pero bueno, como te dije, quedan pocas fechas. Tenemos que hacer lo mejor, ganar a San Lorenzo para también agarrar confianza, y nos puede llegar a dar un poco de confianza para el Clásico. ¿Y puede ser que se juegue ese partido ante San Lorenzo pensando en el Clásico, que puede ser la única alegría que pueden darle ustedes al hincha Unión? No, nosotros tenemos que pensar en San Lorenzo, como lo hicimos con River. Sabíamos que era un partido complicado contra un equipo que peleaba contra un grande que peleaba por ganar el torneo, y creo que hicimos las cosas muy bien, ¿no? Más allá de que el equipo no consigue los resultados, creo que se planta de igual a igual contra cualquiera, y eso a esta altura es una de las pocas cosas que por ahí nosotros valoramos, ¿no? De que más allá del equipo, la campaña pésima que estamos haciendo, es un equipo que le pelea a cualquiera igual a igual y que nadie nos pasa por arriba, pero bueno, a esta altura eso no alcanza. A lo que se viene después, Alejandro, que es el Clásico. Digo, te pregunto a vos como referente, no, por tu experiencia. No, hay que pensar en San Lorenzo. Después ya va a venir el otro partido, ya va a venir. Hay que pensar ahora en el lunes de San Lorenzo. ¿Hay mucha ansiedad? ¿El partido de San Lorenzo? Por el Superclásico de Santa Fe. No, falta todavía. Por eso te digo, nosotros estamos pensando en San Lorenzo. Ustedes están pensando en el Clásico y vienen hablando hace 2 meses del Clásico. Nosotros estamos pensando en... primero en cada entrenamiento y después en el partido que nos toca ese fin de semana, nada más. ¿Vos crees cómo se puede dar este partido con San Lorenzo? Ellos buscando denodadamente la apertura del marcador, porque ellos tienen el objetivo de la Sudamericana, y ustedes tratar de despedirse de la mejor manera, dignamente, de la primera división, porque ya no depende de ustedes. Sí, está complicado, pero seguiremos jugando de la misma forma, siempre yendo al frente y tratando de ganar los partidos y ganarlos bien, jugando bien como lo venimos haciendo. Por lo que decís, Alejandro, ustedes ya vienen viendo, digamos, que esto del descenso se puede dar.
hace varias fechas. Que ahora se pueda dar, se trabaja de una manera diferente, va a ser una semana distinta, igual un partido distinto. Sí, a ver, lo vienen diciendo ustedes. Nosotros venimos con toda la confianza y toda la fe y seguimos trabajando semana a semana. Por ahí ustedes hacen las preguntas y se responden ustedes, porque es así. Y no, nosotros estamos, en realidad respondemos otras cosas, pero esto yo lo digo hace mucho tiempo. Unión está sobre todo y sobre todos. Y esto es muy grande, así que hay que seguir dejando la vida, pase lo que pase, hay que seguir dejando la vida por la camiseta.